pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que sí, salieron a Querétaro y luego se fueron hacia a Villagrán, y en algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Entonces, y hay que ver eso a fondo, y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo.